tal, amigos de Cuarto Poder? Bienvenidos a esta emisión de TVO Deportes con lo más relevante que ha acontecido en el plano tanto estatal como nacional. Por supuesto, lo más relevante del mundo de los deportes. Tenemos un programa muy completo para hoy. El tema, pues, que está en boca de todos en estos momentos es el de los Cafetaleros de Chiapas y su pase a la etapa de semifinales del campeonato en la busca por el ascenso. Vamos a tener una entrevista en el estudio, pero antes comenzamos con información que tiene que ver con el deporte chiapaneco y en particular con un festejo que ha sido, pues, muy esperado por toda la comunidad de corredores de la capital. Hablamos de este festejo emblemático para el Puma Don Freddy Valencia, una carrera con causa a la cual muchísima gente se sumó y en la cual estuvo presente nuestro compañero Freddy Manga. Vamos a ver su reporte. Emotiva celebración por los 81 años de vida de Freddy Valencia, el Puma, se vivió este domingo 24 de abril por las calles principales de Tuxtla Gutiérrez. El veterano y carismático corredor fue arropado por más de 400 runners de diferentes clubes y municipios que no dejaron pasar el momento para demostrar el cariño hacia el festejado. Tal como se anunció, la salida se dio a las 7:30 de la mañana en las instalaciones de Cañahueca, yéndose por toda la avenida central hasta la colonia Las Palmas, en donde el contingente dobló hacia el lado norte-oriente de la ciudad y enfilarse a la meta ubicada frente al monumento de la mujer soldado. Con un tiempo de 26 minutos y 3 segundos, Alexander Antonio Pérez Pérez llegó en primer lugar en la categoría libre varonil, mientras que en la femenil Ana Sánchez consiguió ser la más rápida. En el caso de los veteranos varonil, Jorge Otón Morales culminó con la prueba en 31 minutos y 43 segundos, en tanto que Olga Lidia Escobar fue la más rápida al detener el cronómetro en 40 minutos con 25 segundos. Pues mira, yo le estoy muy agradecido a toda la gente que me apoyó, que está conmigo, porque he tratado de ganármelo, he tratado de portarme bien con ellos, he tratado de quererlos, a mis ancianos y a mis ancianitas. Se ha hecho esta carrera para el apoyo con mis hijas, porque como me dicen algunos amigos, oye Puma, tener un niño discapacitado es muy difícil, tú tienes dos, ¿cómo le haces? Pues es con la ayuda de los mismos runners, por eso los quiero mucho, por eso, porque luego a veces me se acercan a mí y dicen, Pumita, para tu Checo, no es cierto, no es para mi Checo, es para mis niñas. Entonces, pero con esa modalidad se me acercan a mí. Durante la llegada de los corredores, el comité organizador junto con autoridades locales y la familia de Freddy Valencia realizaron la venta de playeras conmemorativas a la carrera, mismas que no tuvieron un precio fijo, sino que dependía del donativo de las propias personas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bueno, nos trasladamos ahora al Diamante de Cañahueca, en donde hay actividad importante ya en la ronda de postemporada. Vamos a ver también este reporte de Freddy Manga. Avíos ganó el primer juego de la serie final en la Liga Municipal de Softball Femenil, luego de vencer a Reales 9-5. A diferencia de la fase regular, el duelo se realizó sobre el diamante sintético principal de Cañahueca, en donde los aficionados de ambas novenas se dieron cita. Apenas en la primera entrada, Hazel Weiss, Aranza Solís y Marian González pusieron la pizarra 3-0 a favor de Avíos. El segundo rollo fue una calca del inicial, ya que Reales volvió a fallar y recibió 3 carreras más en contra. Habían transcurrido 3 innings y Reales seguía en ceros, caso contrario de las petroleras que en estas instancias ya habían anotado 9 de las carreras que llevaban hasta el momento y en donde Aranza Solís fue clave al remolcar nuevamente a un par de compañeras. Nervios, inseguridad y desconfianza, esas sensaciones daban las jugadoras de Reales que respondieron tardíamente en el encuentro. En la quinta entrada, Montserrat García, Sapmi Trinidad y Sonia Vázquez pusieron en la pelea a su equipo, aunque fue demasiado tarde. Cerrando la sexta entrada, Sonia puso la cuarta carrera que, como se mencionó previamente, no alcanzó. Las 9 carreras que consiguió Avíos en las primeras 4 entradas fueron suficientes para ganar el primero de la serie que coronará al equipo que triunfe en 2 de 3 encuentros. Es importante decir que en el duelo de pitchers, Hazel Baez se llevó la victoria, dejando a Kenia Dorantes la derrota. El próximo domingo se disputará el segundo encuentro en las mismas instalaciones de Cañahueca y en donde podría coronarse el campeón del torneo femenil. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y ahora pasamos con temas que tienen que ver con el fútbol de Chiapas a nivel profesional, lo que es la Liga TDP o la Tercera División, en donde hay participación de 3 clubes ya en la siguiente instancia, que es la liguilla, pero antes se jugó la jornada número 22, que fue la última de la fase regular del torneo, en la cual pues tuvimos un choque de conjuntos chiapanecos. Vamos a ver este reporte.
Con garra y buen fútbol, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez coronó su exitosa temporada regular de la Liga TDP al concluir como superlíder del grupo 2 gracias al triunfo de 1-0 sobre Deportivo Pro Foot Soccer en juego de la jornada 22 efectuado en el estadio Flor del Sospo. Lechuzas tuvo el control del partido y abrió el marcador mediante una asistencia de Carlos Ley al área, poniendo medio pase de gol para Jorge Nucamendi, que de cabeza puso el 1-0 al minuto 51. Los de casa pudieron liquidar el encuentro poco después con una descolgada de Samuel Espinosa, quien mandó diagonal para Luis Mendoza, cuyo remate débil quedó en las manos del portero, mientras que en el minuto 90 el Deportivo puso un último susto en tiro a larga distancia de Carlos Valdés, que pasó cerca de la portería. Un partido intenso, un partido, como dije la semana pasada, un partido rico para los dos equipos, un partido que se ha vuelto un clásico para todos, que siempre hay intensidad y, como le dije al profe Julio, pues me da mucho gusto que los dos estén calificados y por esa razón el partido se dio muy bueno por dos equipos que están peleando siempre. Bueno, bastante complicado, difícil, un equipo de Pro Foot Soccer que vino a proponer, nos vino a apretar desde la salida y al final salimos con el triunfo, que era algo que estábamos buscando el liderato general del grupo número 2. Con este resultado, Lechuzas llegó a 44 puntos para ocupar la cima de la zona Chiapas-Oaxaca antes de la liguilla, mientras que Deportivo Pro Foot Soccer se quedó con 35 unidades y también clasificó a la fase de finales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, estamos de vuelta. Tenemos ahora lo que tiene que ver con la participación de Cafetaleros de Chiapas en la liguilla de la Liga Premier, la segunda división profesional como lo conocíamos anteriormente. Este campeonato que da el ascenso a lo que es la Liga de Expansión. Y el equipo chiapaneco se enfrentó en el juego de vuelta a los Alacranes de Durango, un partido bastante duro, muy ríspido, sobre todo dos equipos que se conocen demasiado bien. Y que me parece que por ahí el conjunto de Durango, aunque tenía la necesidad de ganar en esta cancha del estadio Soque, le mostró mucho respeto a Cafetaleros, no arriesgó de más, hasta el segundo tiempo propuso un poquito, y eso que tenía que ganar el partido, insisto, Cafetaleros con el empate en el global avanzaba a la siguiente ronda de semifinales. ¿Por qué? Porque bueno, en la ida allá en Durango empataron a un gol con el tanto de Diego Gama, también sobre los minutos finales, un duelo que fue muy dramático. Este de vuelta también fue un duelo con cierta dosis de tensión. ¿Por qué? Porque bueno, Cafetaleros, aunque llegó en varias ocasiones, tuvo algunas oportunidades de gol, no caía la anotación. Y aquí vemos también pues parte de esa calentura del partido, de un par de conatos de bronca entre ambas bancas. El partido estaba bastante bravo, bastante caliente, nadie quería hablar nada, por eso las discusiones ahí. A final de cuentas, el árbitro pues ahí con un par de amarillas como que calmó un poco los ánimos. Los jugadores también regresaron al campo a disputar el partido, que fue muy, pero muy competido. Buen juego de fútbol, me parece, digno de una liguilla. Y también como digna fue la gran entrada que hizo la afición a la cancha del Estadio Soque. 5,000 espectadores aproximadamente en este partido de cuartos de final. Creo que es la mejor entrada que hemos visto hasta el momento con Cafetaleros en esta categoría, pues una entrada de 5,000 personas es bastante buena. Incluso lo platicábamos con algunos compañeros de prensa que nos tocó en algunos partidos de la Copa MX, donde juegan equipos de primera división y del ascenso, pues entradas menores de 3,000, de incluso menos aficionados, y en esta pues estamos hablando de 5,000 espectadores que se dieron cita en esta cancha del Estadio Soque. Victoria de los Cafetaleros en este partido de último minuto, un gol de Víctor Torres, el capitán del equipo, a quien tenemos aquí de visita en el estudio para platicar un poquito acerca de esta victoria. Si les parece, vamos a saludar a Víctor y después metemos las entrevistas que tenemos ahí con los entrenadores. Víctor, bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias por la invitación. Sí, como lo dices, fue un partido muy complicado, ¿no? El que tuvimos contra Alacranes. Son los campeones del torneo pasado. Estábamos conscientes que era un equipo, un partido muy fuerte, pero gracias a Dios se dio el triunfo. Oye, Víctor, el partido realmente muy tenso, muy bravo. A final de cuentas, este equipo de Alacranes era el campeón, es un dato que no habíamos mencionado, pero es el campeón de la categoría.
y es un equipo que ustedes en esta lucha que tienen por buscar el pase a la Liga de Expansión, el ascenso, se lo van a volver a encontrar en todo sentido, ¿no? Al final de cuentas, ese partido de la promoción, si Cafetaleros logra el título, se lo va a volver a encontrar a Alacranes, ¿no? Sí, claro. Como lo estás diciendo, sabíamos que Alacranes es un equipo fuerte, es un equipo que propone, es el actual campeón. Nos preparamos muy bien para afrontar ese partido. Gracias a Dios se nos dio el triunfo y conscientes, como lo dices, conscientes que ya tienen su primer boleto y conscientes que tenemos toda la fe del mundo que nos vamos a encontrar en la final de ascenso de nuevo. Muy bien, vamos a escuchar si les parece ahora sí las impresiones de los entrenadores de ambos equipos, lo que ellos platicaron después del partido, las sensaciones posteriores que son pues muy importante de transmitir, sobre todo mencionando esta cuestión, ¿no? De que este partido enfrentó a dos equipos que se conocen, se vieron las caras hace un año en la liguilla, cuando fue el torneo largo, cuando fue un torneo de un año completo, justamente se encontraron Alacranes y Cafetaleros en cuartos de final. En aquella ocasión pasó Alacranes por el criterio de la tabla, porque empataron dos partidos a cero, fue un duelo muy cerrado, y en esta ocasión, pues Cafetaleros cobra revancha y termina llevándose la serie, pero por diferencia de goles, porque se impone 2-1 gracias a este triunfo que tuvo el pasado sábado aquí en el estadio. Escuchamos las impresiones de los entrenadores de ambos equipos. Duelos muy parejos, de igual manera, si no la metíamos, pues nos iba a tocar quedar fuera, como avanzamos el año pasado con empate. Entonces, creo que el partido de la jornada o la serie de las finales hasta ahora, y terminó como deben de terminar las liguillas. Podríamos habernos cuidado, esperar ahí algún error o mucho menos. Se rompió el partido y ahora le toca ganar a Cafetaleros, felicitar al profe Casanova, a la directiva, a todos los jugadores, incluyendo al que recorrió toda su banca y la mía para festejarme en la cara también. Felicidades. Un poco molesto el técnico, ¿no? Por ese festejo muy efusivo que hubo en las bancas. Pues tuvo muy caliente el partido, muy tenso. Yo creo que se liberó un poco esa tensión, ¿no? También, Víctor, con el gol que anotas, porque, pues sí, aunque Cafetaleros propuso más, dominó, estaba todavía la moneda en el aire, ¿no? Sí, claro. El equipo, la verdad, tenía su presión. Nosotros también estábamos presionados porque teníamos el empate a favor de nosotros, pero pues este es fútbol, ¿no? En cualquier momento nos podían meter gol y todo se complicaba, y gracias a Dios se dio la oportunidad de anotar gol ahí para asegurar la semifinal. Oye, hablando de este gol, Víctor, cuando se marca y todo y tú tomas la responsabilidad de cobrarlo, ¿qué te pasa por la mente cuando tú sabes que ese es el tiro decisivo, que es matar o morir, ¿no? Puede venir ahí una reacción del equipo en caso de que tú no anotes el gol. Sí, claro, yo desde cuando fue el penal corrí de área a área, pegué un sprint ahí y como lo dices, agarré la pelota y creo que con mucha presión, ¿no? Porque no era cualquier penal, era un penal que tenía mucha responsabilidad. Como bien te lo dije ahorita, en cualquier momento sí se me pasaban cosas por la cabeza de que donde lo llegara a fallar una contra nos metían gol, etcétera, pero pues creo que eso es normal, ¿no? Por la tensión del partido, pero como te lo dije ahorita, gracias a Dios, pude anotar el penal. A lo mejor son más las ganas ya de ganar el partido, ¿no? Lo que te motiva a decir, yo lo cobro, ya liquidemos esto, ¿no? Sí, tienes, la verdad sí tienes que tener un poco de valor, ¿no? Para hacer ese tipo de situaciones, porque te digo, no es nada fácil, pero sí, me armé un poquito de valor y dije, esta es mi revancha, porque el torneo pasado, en semifinales yo fallé, me tocó tirar el penal y en semifinales y yo fui el que fallé, o sea, dije no me puedo ir así. Bueno, vamos a escuchar ahora al técnico Miguel Casanova, lo que él declara después de este encuentro. Fue una conferencia bastante amplia con el entrenador de Cafetaleros, hablando pues sobre todo ya de lo que viene, porque después de superar la eliminatoria contra Alacranes ya estaba prácticamente hecho que el siguiente rival era el Inter Playa del Carmen. Entonces, bueno, esto es lo que comentó Miguel Casanova, técnico de Cafetaleros, después de este triunfo.
Y la verdad, se viene lo más bonito, se viene, son revanchas, pero revanchas positivas, revanchas deportivas, porque a veces la palabra es una revancha y con cosas malas, no, son revanchas deportivas bonitas que te da el fútbol, porque para ser campeón hay que ganarle a todos, ¿no? Y aparte, es cómo llegues tú a esas instancias, sin lesionados, sin expulsados, con plantel completo. Y ahorita, por eso estoy tranquilo, porque por primera vez tengo mi plantel completo para competirle a un gran equipo. Bueno, ahí está lo que dijo el profe Miguel Casanova, una revancha más. Precisamente ahondando en ese tema, Víctor, es una nueva revancha. ¿Cómo es el fútbol, no? Que da estas situaciones. Este partido contra el Alacranes fue una revancha de la eliminación de hace un año, y este partido contra el Inter Playa del Carmen puede ser una revancha de eliminación de hace unos meses apenas, ¿no? Claro, al equipo de Cafetaleros le toca una revancha contra Alacranes. A mí no me toca estar en ese torneo, pero todos sabíamos que era una revancha para el club. Como bien lo dices, ahora se viene otra revancha contra Inter Playa. Como bien te lo dije ahorita, me toca quedar eliminado del torneo pasado por una falla que hice, y sí, cómo da vueltas el fútbol, ¿no? Ahorita estamos acá y estamos enfocados en Interplaya, en hacer las cosas bien para llegar a la gran final. Haciendo un poco de recuento de lo que menciona Víctor, que es bien importante, la liguilla pasada, Cafetaleros llegó a semifinales, el partido termina empatado en los 180 minutos, se define en la tanda de penales, lamentablemente a Víctor le falla ese único penal en el cobro, fue un 5-4, totalmente cerrada esa serie, pero un gran regreso que tuvo el equipo de Cafetaleros en el segundo partido, porque necesita remontar un marcador, lo consigue en los instantes finales del encuentro, obliga a que esto pues se vaya a los penales, incluso un poco, digamos, injusto, porque el criterio ya había sido modificado, no lo favorecía la tabla, porque Cafetaleros hizo mejor torneo que el Inter. Si hubiera sido el criterio de tabla, hubiera pasado directamente con el empate, pero se tienen que ir a la instancia de penales, donde para muchos es un volado, pero para otros yo creo que es cuestión también, Víctor, de mucha preparación, de mucho temple, a lo mejor hasta de estudiar al rival, los videos, cómo han cobrado, si hay alguna serie previa que hayas visto. En ese sentido, Víctor, ¿qué tanto crees que conocen a este rival del Inter Playa y qué tanto vaya a ser pues una cuestión de que complique el juego, que se conozcan tanto? Sí, sí, creo que ya es un equipo que lo conocemos muy bien, tanto como nosotros, ellos nos conocen muy bien. Creo que ya es un clásico, ¿no? Es un clásico y creo que va a ser un gran partido. Creo que como nos estamos preparando nosotros, se están preparando ellos, ¿no? Porque saben que se juegan todo o nada, ¿no? Y pues nada, preparándonos para esta gran revancha. Como te digo, yo tengo una espinita clavada contra este equipo que el torneo pasado me toca fallar, como te lo repito, pero nada, preparándonos duro, todo el equipo está trabajando al 100%, sabe lo que nos jugamos y pues nada, contentos por la verdad por el rival que nos toca. El partido es el miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Soque. De antemano es la invitación para la afición, para que pues estén ahí al pendiente con las redes sociales del equipo, las dinámicas de las ventas de los boletos, donde puedan adquirir las localidades. Y el hecho de que sea el primer partido en casa, Víctor, ¿ventaja o desventaja? Creo que ya en estas instancias no, yo en lo personal no lo veo que no hay ventaja para nadie, porque ahorita la tabla no cuenta para nadie. Si se empata, se va a penales, tanto como ellos nos visitan, nosotros nos visitamos. O sea, creo que no hay ventaja de nada por la localía ni la visita, no hay nada. Aquí va a ganar el que mejor esté preparado, ¿no? El que mejor haga las cosas y no, yo lo veo así de ese punto. Estaba viendo también esta cuestión de que el Inter como que le sufrió un poco su eliminatoria, ¿no? ¿Esto les da un poco de pauta para pensar que quizás sea más accesible para ustedes este rival? No, creo que no hay que confiarse de nada, ¿no? Creo que Coras fue buen rival. Todos los que entramos a liguilla por algo lo estamos, ¿no? Pero como te digo, es un clásico el que tenemos y ellos se van a tirar de cabeza, van a dar todo contra nosotros porque sabe el gran equipo que somos. Y creo que no va a ser ningún partido nada fácil. Creo que va a estar muy trabado y hay que estar concentrados
para ese partido. Algo que hay que hacer notar es que Cafetaleros tiene paso perfecto en su casa, ha ganado todos sus partidos, ganó todos los de temporada regular, ganó este primer partido de la liguilla, es un equipo que se ha hecho muy fuerte en el estadio Soque con el apoyo de la gente, incluso pues el último partido del torneo regular metieron un 8-0 a Cañoneros, que es un marcador de escándalo. Otras goleadas también tuvieron en la temporada, otros partidos que estuvieron un poco más difíciles, pero el hecho de que hayan ganado todos sus partidos hasta el momento, Víctor, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Es ese factor que les dice vamos a ganar seguramente este partido porque así lo hemos hecho? ¿O es una estadística que a lo mejor ustedes ahorita ya no la observan tanto, ya no le toman tanto en cuenta? No, claro, sabemos que somos un gran equipo de local, ¿no? No hemos perdido, como lo acabas de decir, pero esto es liguilla, ¿no? Dios no lo quiera, perdemos este miércoles y todo se nos complica, pero no, conscientes de que va a ser un partido muy trabado y que aquí es partido tras partido, lo que ya ganamos ya pasó, ahora a concentrarnos en lo que viene. Aparte es un partido de 180 minutos, este es el primer tiempo, ¿no? Digámoslo así. Sí, tenemos que estar concentrados en esa parte que dices, es un partido de 180 minutos, ¿no? No podemos ir a desbocarnos, a hacernos expulsar en este torneo, en este partido, perdón, pero concentrados, creo que todo el equipo trabaja muy bien, estamos concentrados en lo que nos jugamos, como bien te lo dije ahorita, y pues nada, a meterle con todo este miércoles. Así es, 8 de la noche, reiteramos el partido, 8 de la noche en el Estadio Soque, el miércoles, el partido entre el conjunto de Cafetaleros, el Inter Playa del Carmen, en la semifinal ya de esta Liga Premier. Rápidamente, Víctor, preguntarte un poco acerca de ti, digo, hay gente que ya muy bien te ubica en el equipo como el capitán de los Cafetaleros, pero platica a la gente, pues, tú de dónde vienes y sobre todo, pues, yo te quisiera preguntar un poco esta cuestión, este paso en Sinaloa, porque te tocó ser dirigido por Diego Armando Maradona, ¿no? Fue un boom en la categoría del ascenso y un equipo que dirigió y que lo hizo, pues, que se notara a nivel mundial. Sí, me toca ser, sí, dirigido por Diego Armando Maradona, ¿no? Creo que es un ídolo aquí en todo el mundo, ¿no? Es un DT que cualquier equipo quiso tener. Linda experiencia. Me tocó, desafortunadamente, me tocó perder dos finales con él. Pero como te digo, una gran persona, le aprendí mucho. Yo y todos mis compañeros que estuvimos en el equipo, creo que fue una de las pocas experiencias que un jugador puede vivir, ¿no? Y como te digo, ¿qué te puedo decir? Una muy buena persona. Desafortunadamente, pues, ya no está, ¿no? Eras uno de los pibes favoritos, ¿no? De Diego, ¿no? Sí, era de los chavos. Cuando él llegó, yo era de los jóvenes. A los que le gustaba mucho, pues, decirles, ¿no? Yo imagino, Diego se veía que era una persona muy alegre, muy, que contagiaba, supongo, esa cuestión. Pero de alguna forma, no sé tú si algún momento lograste quitarle quizás ese velo del ídolo, ¿no? Porque todo el mundo creo que ve a Diego y sabe que es posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos. Siempre está ese debate con Pelé, ¿no? Pero posiblemente estás ante el mejor jugador en la historia del fútbol, ¿no? O sea, claro, te digo, es una linda experiencia, ¿no? La verdad, cuando dijeron que iba a llegar Maradona al equipo, la verdad, pues nadie lo creía, ¿no? Y ya, pues, cuando eso se hace realidad, pues, ya lo conocimos más a fondo, ¿no? Y es una gran persona, como te dije ahorita, con todos los niños, quería mucho a los niños, siempre nos daba los buenos consejos, nos contaba sus historias, cómo metió ese gol con la mano en el Mundial, ¿no? O sea, todas sus anécdotas creo que son únicas, ¿no? Oye, Víctor, me imagino también, hablando un poquito de ese pasado que tienes jugando en el ascenso, este gran deseo que seguramente tienes tú y todos tus compañeros de llevar esta franquicia a un nivel superior, ¿no? A la Liga de Expansión. Platícame cómo es para ti ese reto de buscar este ascenso con Cafetaleros. Sí, es un gran reto para mí en lo personal y creo que para muchos compañeros el ascender un equipo es algo magnífico para tu carrera, ¿no? Te pone tanto como en alto aquí en Tuxtla, en el equipo, y pues ya te pueden llegar oportunidades de todas partes. Todos estamos con una gran ilusión, ¿no? De ascender
de este equipo y conscientes de lo que nos jugamos. Aparte, mucha gente lo comenta, esta es una plaza que ya tuvo primera división, que tiene un gran estadio, que tiene mucha afición, que poco a poco se está volviendo a meter, ¿no?, de lleno a lo que es esta pasión por el juego, y me imagino que para ustedes pues será algo también muy importante, como un anhelo, pues regresar el fútbol de una categoría más grande aquí al estado, ¿no?, a la capital. Sí, este equipo ya, como lo acabas de decir, ya estuvo en primera división, ¿no? Desafortunadamente, por cosas que pasaron, ahorita estamos acá en segunda, pero con ese anhelo, ¿no?, de regresarle a la gente chapaneca, porque creo que ha respondido muy bien, se ha portado muy bien. En lo personal, la afición ha respondido a mí en lo personal y a todo el equipo. Creo que la afición se ha portado muy bien y creo que ya se merecen estar más arriba. Pues así esperemos que suceda, que este campeonato pues sea el que estamos esperando, todos los que nos gusta el fútbol, que sea un campeonato de mucho éxito para Cafetaleros, que pues el próximo miércoles juegan el partido de ida aquí en el Estadio Soque contra el Interplaya del Carmen. Estén al pendiente, reiteramos, de las redes sociales, tanto de Cafetaleros como de Cuarto Poder MX, para que estén pues ahí enterados de las dinámicas de cómo adquirir los boletos para ir a este encuentro, 8 de la noche el miércoles, la vuelta será el sábado allá en Playa del Carmen, Quintana Roo. Víctor, pues por último, hacer la invitación, ¿no?, al aficionado para que los acompañe, los apoye, porque este partido pues es el decisivo para ya estar en la gran final del campeonato, ¿no? Claro, sí, invitar a toda la gente de Tuxtla y de los boletos, invitar a toda la gente, ¿no?, como lo dije, invitar a toda la gente que nos sigan apoyando, como lo han hecho desde el torneo pasado, decirle que ustedes son parte de todo lo que estamos logrando. Bueno, antes de despedir el programa, rápidamente repasamos lo que son los resultados de esta jornada de la Liga MX, donde hubo, pues, sobre todo victorias sobresalientes. Hablamos del triunfo por ahí del América 2-0 de visitante contra Tigres, 6 victorias consecutivas para las Águilas, el Pachuca que volvió al Monterrey, que es un equipo que supuestamente está llamado a ser campeón, y bueno, le metieron ahora 3, el Necaxa que sigue con paso ascendente, le ganó al Puebla, las Chivas que están reviviendo, le pegaron 3-1 a los Pumas, el Atlas con esa gran victoria de visita contra el Toluca, San Luis también que le pega a un Cruz Azul que se está desmoronando poco a poco, y la clasificación, pues tenemos a los equipos que están ya en zona directa, ya Pachuca es el líder general, y ya no va a moverse de ahí porque únicamente queda una jornada. Pachuca termina como superlíder, Tigres va a terminar también como sublíder, pero ojo con lo que son los siguientes puestos, el Puebla y el Atlas ahí están metidos, pero América, Cruz Azul pueden desplazarlos, incluso Chivas se puede meter directo a la fase de liguilla, y pues la cuestión de los Pumas, que tienen la final de la Conca Champions, que en caso de que pierdan en la última jornada se pueden quedar fuera de la liga, están en ese último lugar de la recalificación. Y el goleo individual, Guiñac, virtual campeón de goleo, se ve difícil que Nico Ibáñez o Aguirre metan pues doblete en la última fecha, se puede dar, pero también Guiñac tendrá oportunidad de aumentar su ventaja y quedarse con ese campeonato de goleo del fútbol mexicano. Por nuestra parte ha sido todo, gracias Víctor por habernos acompañado, mucho éxito en el juego, en esta eliminatoria, y ojalá que estemos pues la próxima semana hablando de la final ya por el campeonato, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Víctor Torres, capitán de Cafetaleros de Chiapas, lo invitamos a que siga pues todos los espacios informativos de Cuarto Poder en el noticiero, también en las secciones deportivas estaremos dando cuenta de lo que acontezca en el deporte de Chiapas, también el gran equipo de TVO Deportes de Cuarto Poder, que pase un excelente inicio de semana.